estaba ahí, pero imagínate ahí al lado, una moto para arriba y un coche para abajo, se lleva la moto contra el coche, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. No, y aparte, si vas en una moto y no llevas gafas, que tiene que cerrar los ojos, que tú no puedes seguir con la moto conduciendo. Una persona andando. Sí. Bueno, ¿tú qué sensación has tenido? Cuando pues me pareció fatal. Ajá. Yo creo que una obra se hubiera tenido que terminar en condiciones. Ajá. Antes de que lo he visto, me dio la impresión ya que no estaba acabada, porque yo vi tanta arena a los lados, digo, eso cuando aterriza el helicóptero, eso lo va a levantar. Y además está todo muy cerca de las casas, estamos hablando de muy cerca de las casas y de la carretera. Eso fuera la... Es decir, que eso, sí, eso genera viento, sí, genera, sí, que puede provocar accidentes. Es lo primero que pensé, digo, no vea lo contentos que se pondrán los vecinos aquí, para tenerlo justo a tu al lado de la casa. ¿Y a ti qué sensación te dio cuando viste esa nube, esa tormenta? No me lo podía creer, no te lo podía hay creer. Que ver otra obra mal terminada. Ajá. Quise hacer las cosas la mitad. Ajá. En mi opinión, porque muy bien, la redonda del helicóptero, muy bien, muy bonito. Ahora, alrededor, la tierra de esa manera, no creo que sea normal. Eso tenían que haberle puesto una capa de hormigón o algo para evitar de que se levante tanto polvo. O... No me lo podía creer, la verdad, yo estaba estupefacto. Muy bien. Se lo dije a mi mujer, cuando llegué, digo, tú no sabes lo que ha liado el helicóptero ahí. Bueno, y los coches que habría aquí se llenarían de polvo, ¿no? De porquería. Todo, todo. Todo. Todo, y además se veía como estaba acercándose la nube a las casas, digo, no, mira. Sí, 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 sí. Dos concejales, y salían corriendo, me han dicho, ¿no? No, estaban allí, claro. Seguimos aquí en la... El puente del Miso, no solamente tiene el problema del aeropuerto, sino que parece que aquí viene gente y aparca caravanas, y tú decías que recogían cristales, ¿no? Que ahí ves. Sí, sí, a lo mejor no es de las personas que llevan las caravanas, a lo mejor son los vagabundos que están siempre sentados ahí en los bancos, o por lo menos muchas veces. Ajá. Y ellos dejan las cosas tiradas en la calle. Claro. Pero hay cubos de basura, pero no, también... Lo de las caravanas también hace las necesidades y las dan ahí, ¿eh? Eso lo he visto yo también. Que hacen las necesidades, sí, ahí. Sí, sí, sí. Bueno, y vosotros que estáis aquí, lo he visto, sí. Aquí que os dijeron que aquí va a haber un parque, ¿no? Esto sí, sí. O cuando comprasteis la casa, aquí, bueno, pero, va a haber un parque. El parque creo que he hecho de la misma manera que en el helipuerto. Sí, esto es que esto está... Esto no hecho la mitad, no digamos, están los árboles puestos, pero ahora falta el acabado. Exacto, no han puesto, claro, ni bancos ahí para sentarse. Eso tarda 20 años, claro, que... Claro, es que no le ha dado tiempo, es que no le ha dado tiempo a este hombre, no le ha dado tiempo a la criatura, los técnicos no le han dicho... Porque es que esto podía ser un parque iluminado, aquí no tenéis luz por la noche. Nada. La de la farola, pero el parque eso es una boca de lobo, ahí, ¿eh? No hay nadie. Claro. Una boca de lobo. Sí, mi hijo, por ejemplo, viene aquí de vez en cuando a jugar, sí, pero cuando llega... cierta hora le digo, yo vente para la casa, no me gusta porque no hay luz, hay gente, claro, incluso, sí, no sé, sí, sí, tomando ciertas cosas y no me gusta que lo vea. Claro, claro. No, pero es que esto, eso se ha quedado en nada. Pusieron ahí unas, sí, casetas, sí, para que los guiris jueguen a la petanca, sí, pero no, sí, no han terminado. Esto, no, es una obra inacabada, efectivamente, un chapucerío. No, aparte que se nota también los cubos de basura. La mitad de los cubos de basura están hechos polvo. Sí. O... No lo recogen. Incluso solo te queda lo que son los hierros, ya está. Claro, y aparte lo recogen, mira, digo, a brevas. Claro. Lo de la basura, vamos a ver una cosa. Lo de la basura, es tremendo. Hay un contenedor ahí. Me ha levantado un poquito. Sí. Sí, sí, sí. No, yo, tío, yo cuando voy con ella y hace sus necesidades, lo recojo, lo tiro ahí. Sí. Pero eres el único que lo hace. Bueno. Te lo cuento, amigo. No, no veo, no veo. Yeah.